Sevilla, 1580. Diego, niño expósito de la villa de Alcalá, es acogido por los jerónimos del monasterio de Buenavista, que lo cuidan, educan e instruyen en el arte de la imaginería. Años después, el chico accede por casualidad al taller del imaginero Jerónimo Hernández, padre del barroco andaluz y mentor de Juan Martínez Montañés. Por otro lado, la noticia de que su madre pueda estar viva coge fuerza. La suerte parece sonreírle. Es entonces cuando se descubre un complot para acabar con su vida, hecho que hará que personajes principales de la ciudad, así como los propios monjes jerónimos, intenten lo imposible para protegerlo y que llegue a alcanzar su sueño: convertirse en imaginero. La trilogía del silencio es una trepidante aventura que nos sumerge de lleno en la Sevilla del 500, invitándonos a conocer cómo era la vida de los jerónimos, el día a día de los imagineros y las argucias de los pillos y pendencieros, sacando a relucir los juegos de poder, el amor y la amistad.